La Copa Desafío América llega a su tercer partido en esta fase de grupos. Mario, ya están afinando los equipos para el arranque de la temporada regular y creo que se nota. Sí, se nota, se están preparando de la mejor manera. No es fácil los comienzos. Y bueno, vamos a ver qué equipo está más afinado en este arranque de temporada. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones. Ahí va el cabezazo. El arquero y una actuación brillante. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contundencia de un animal goleador. Una de las grandes sorpresas de este siglo es este jugador. No se cansa de él mismo querer superarse año tras año. Toque de balón impresionante. Le pega muy bien y fuerte con los dos piernas. Va bien de cabeza, desborda. Yo qué sé, tiene tantas virtudes de Cristiano Ronaldo que necesitaríamos, yo qué sé, un par de horas para poder contarlas a todas. Y después de la entrada, la pelota lateral. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Estaban bien parados en el fútbol. ¡Va con el zapatazo! ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Rodríguez. Balón para Karim Benzema. Aquí puede haber una oportunidad. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Benzema! La tiene y está. Kubo Torres. La mandó con chanfle. La pelota sale y es saque de arco. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Kubo Torres! ¡Qué manera de errar! ¡Por favor! Que no pueden, mejor que se vayan ya. No, Fernando, esas equivocaciones no la pueden hacer. Rodríguez. Transporta la pelota a zona de ataque. Toni Kroos. La tiene Gareth Bale. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Esa pelota no es más de ellos. James Rodríguez. Entra el jugador y quizás tenga una. Ahí está la pelota de cualquiera. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. ¿Cómo se pasa la pelota? Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. ¡Cristiano! ¡Le pega! Gigantesca la actuación del portero. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Le faltó muchísimo para hacer daño. La tiene Gareth Bale. Entra en zona de peligro. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? ¿Cuánta posibilidad de... Hemos llegado al...
Bueno, no deja de sorprender el técnico realizando los tres cambios al mismo tiempo. Este es el tercer y último partido de la fase de grupos de la Copa Desafío América. Marito, se terminó el entretiempo. A comenzar. A comenzar la segunda parte, a ver lo que nos depara. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Bien resuelto ese servicio. Y su estilo de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. El disparo, un empate que no les gusta. Muy inteligente cambio de frente. Si a alguien le quedaba alguna duda que en el mercado de fichajes aún saltan las sorpresas, atentos con esto, Mats Hummels ha sido traspasado al Bayern Múnich procedente del Borussia Dortmund. ¿Se puede confirmar? No sé por qué proteste el árbitro, ha dicho tiro libre, que se aleje y sigue el juego. Cristiano Ronaldo. Se acerca a zona de ataque. Se le terminaron los recursos y la pelota se fue. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí, nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia. Álvaro Morata. Ha sido una brillante atajada del arquero. Con esta parada todavía hay partido. Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Ahí está la oportunidad para cruzarla. Va a haber un cambio en el próximo parón del juego. Ya estaban, me parece, varias piernas cansadas. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Qué buena pelota al espacio. Se están prestando la pelota nada más. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. ¡Le metió comba! No es buena. Se viene un lateral. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. ¡Epa! ¡Este es buena! Y si la cruza bien, bien defendido. Es que para eso está en el área. ¡Qué buen disparo! Esa pelota rebota en el defensa. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Queda claro después de escuchar ese grito, Mario, que en el próximo parón del juego habrá cambio. Hay que esperar a que la pelota salga para hacer el cambio. Un mal toque de pelota. Cristiano Ronaldo. Ambos equipos necesitados del impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando de que sus equipos ganen. Hay emoción en las tribunas y en la cancha. Juan Cabezas. Y el traslado que quede con un rival. Cristiano Ronaldo. Lleva la pelota a zona de peligro. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. El balón está suelto. El árbitro que señala el final del partido ha terminado este 0-0.